Vamos a aprender a cocinar una receta muy especial. En la calle del Nuncio vamos a aprender a hacer un cordero confitado con Javier y que además aguanta hasta 365 días conservado en aceite. Hola Javier, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bienvenido. Bueno, cuéntanos, ¿qué propuesta nos traes hoy? Un cordero confitado. Es un plato muy de aquí, pero con un toque exótico. Le vamos a dar un toque árabe. ¿Qué ingredientes vamos a utilizar? La base principal es el cordero. Pues vamos a usar sal, pimienta en grano, ajos, tanto pelados como sin pelar. Le vamos a poner hierbabuena, le vamos a poner eneldo, que le da unos aromas frescos y suaves, y luego frutos secos. Le vamos a añadir unos anacardos, nueces y por último unas pasas, que le dan un sabor dulcecillo. En cuanto a los vinos, pues un vino blanco. Esto es como todo, contra mejor, mejor está el cordero. Le vamos a dar un toque de vermú por el toque dulce. Y acabamos echándole un buen chorro de miel. Pues si te parece, nos ponemos ya manos a la obra. Y veo que también vamos a necesitar mucho aceite. Exactamente. Yo uso aceite de oliva de muy buena calidad. Se puede confitar con girasol, por supuesto. Pero yo prefiero el sabor del aceite de oliva. Soy un fan... De lo nuestro, al final. Incondicional, sí, del aceite de oliva. Lo suyo es ese aceite, después de haber confitado... Está infusionado, ¿no? Exactamente. Nosotros guardamos el cordero... Que nos sobre y lo podemos ir sacando poco a poco, bañado en ese aceite, pero ese aceite lo que tenemos que hacer es reciclarle para el siguiente cordero que confitemos, porque va a quedar mucho más rico, porque ya tiene los aromas metidos en él. Y en 6 horitas tenemos el cordero confitado. 6 horas después ya tenemos el cordero listo. Y preparado para emplatar. Entonces le ponemos una base de cuscús con un moldecito metálico. Al cuscús lo vamos a aromatizar con un poquito de hierbabuena. Le ponemos el corderito encima, ¿vale? Un cordero que además, ¿cuánto tiempo aguanta en aceite? Una barbaridad. Yo hice un experimento y me llegó a aguantar, o sea, el experimento me duró un año. Al año me quedaba la última pieza de cordero, yo lo iba probando mes a mes y estaba perfectamente. Hay un momento en el que está en su punto álgido, que es a partir de los 3 meses o por ahí, y luego el cordero sufre como una pequeña contracción, pero de sabor está perfecto y se puede comer perfectamente. Hay que guardarlo en el aceite, ¿no? Cubierto con su propio aceite, porque si una parte se queda fuera del aceite, esa parte se estropea. Y ahora vamos a ponerle unas verduritas al vapor. Pues ya está. Esto como no va a haber que probarlo. Las 6 horas que hemos charlado han merecido la pena, no solo por la charla, sino también por el resultado, porque es maravilloso. Se nota mucho que ha absorbido todos los sabores. Javier, enhorabuena. Muchísimas gracias, me alegro que te haya gustado. De verdad, espero que nos volvamos a ver pronto y ya, pues, otro platito, otras cosas y ya nos seguimos conociendo. Muy bien. Muchas gracias, Javier.